¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí en Cuzco, que acabamos justo de llegar de Machu Picchu y del Valle Sagrado, en el que estuvimos antes. Y bueno, ya aparte de nuestra actividad turística, que el viaje también se centraba un poco en eso, vamos a volver a nuestra actividad gastronómica. Hoy cenamos en Chicholina, que es uno de los restaurantes más recomendados de aquí de la ciudad. Vamos, de hecho me lo han recomendado amigos nuestros que han estado ya aquí en Perú, y alguna periodista de aquí del país. Y de hecho la guía Lonely Planet, que es la que estamos utilizando para, sobre todo para movernos por este país, lo pone como el mejor restaurante de la ciudad. Es verdad que la ciudad como tal no tiene una gran oferta gastronómica porque está muy basada en el turismo, pero me han hablado bastante bien de él. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal y que seguro que nos divertimos. Ya estamos aquí sentados en Chicholina, que es un salón muy clásico, muy clásico, y que parece ser, según hemos visto la carta, que mezcla un poco la comida peruana típica de la zona, porque ya veréis, pues tienen productos como la alpaca, el cuy o la trucha, que son muy tradicionales de esta zona de Cuzco, con otros platos italianos, o con pastas. Así que bueno, ya hemos pedido, hemos pedido como 5 platos para probar un poco de todo y probar cosas típicas, y os las vamos a enseñar. Pues nada, ya hemos pasado a los entrantes, que nada, ha sorprendido mucho tanto el cuy como la trucha, sobre todo el cuy, que al final es un pequeño roedor que está muy extendido aquí y que se utilizan en celebraciones, y nos ha parecido la guioza magnífica. Y ahora vienen los platos de fondo, que nos hemos pedido un risotto de fruta de mar y después un osobuco. Ya hemos salido de Chicholina, que la verdad que nos ha encantado la cena. Es un restaurante muy clásico. Aquí en Cuzco creo que hay pocas opciones para comer, porque es una ciudad muy, muy, muy turística. Sobre todo pocas opciones de nivel. Y esto es un restaurante clásico que mezcla la cocina peruana con la italiana. Y se come muy bien, pero al final eso, los platos son muy grandes. De hecho, no hemos pedido postre hemos acabado la cena súper llenos. Y hemos disfrutado muchísimo. Así que si os pasáis por aquí, os lo recomiendo, pero hombre, que tengáis en cuenta que no vais a encontrar sabores modernos ni nada especial, sino cosas aquí clásicas, fusionadas un poco con la cocina italiana. Estamos aquí en Cuzco, que bueno, ahora mismo justo nos estamos tomando un café en una de las terrazas que da la Plaza de Armas, que es la principal plaza de la ciudad. Hemos estado por la mañana dando un pequeño paseo por el barrio San Blas, que es uno de los más populares de la zona
y el más bonito probablemente de la ciudad, donde tiene mucho negocio de artesanía y de hecho yo me he comprado este poncho que llevo ahora mismo allí. Y bueno, y ahora vamos a ir a Chicha, que es el restaurante de Gastón Acurio. Creo que si habéis visto vídeos anteriores, fuimos a Astri Gastón, pues Gastón tiene negocios y restaurantes por todo el país. Y este es una especie de reinterpretación de la comida de esta zona, vista desde su prisma. Sentar la mesa de chicha, que hemos empezado a pedir y ya directamente la camarera nos ha parado a tercer plato, porque no, suelo pedir bastante para probar más cosas, pero bueno, y nos hemos dejado aconsejar por ella de los platos más tradicionales que tienen aquí de cocina cusqueña y nada, vamos a empezar la comida. La comida empieza con un gran clásico de Gastón Acurio, que es el cuy pequinés, es decir, cocinado y servido como si de un pato laqueado se tratase. Viene con una crepe de maíz morado y hollín de rocoto. El grupo de Gastón Acurio gestiona en la actualidad más de 50 restaurantes, repartidos por todo el mundo. En este caso, aunque se supone que era una reinterpretación de la cocina cusqueña, me encontré cierto batiburrillo con influencias internacionales. Platos que, estando muy buenos, podrías encontrártelos perfectamente en Madrid o en Ciudad de México. Me ha sorprendido mucho la cantidad de cocina italiana que hay en Perú. Es normal en los restaurantes ver una sección de pastas, y en alguno como este también de pizzas. En este caso probamos la pizza insignia de Chicha, la Regocijo, con rúcula, tomate, mozzarella, salchichón y aceite de rocoto. Bueno, ya hemos salido de aquí de Chicha de Gastón Acurio, que bueno, que la verdad que hemos comido bien, pero ha sido absolutamente desesperante el servicio. O sea, las dos primeras horas para dos platos. Y de hecho el último que hemos pedido es una pizza, pero porque hemos dicho, estoy seguro que lo sacan rápido, porque es que si no, perdemos toda la tarde en el restaurante. Y lo dicho, o sea, al final se come bien, puede ser recomendable, pero echarle paciencia y tener toda la tarde libre, ¿eh? Bueno, os dejo con Cusco, que ya mañana nos vamos a Lima.